La impostora de Bárbara Cartland, capítulo 4. Sasha tardó mucho tiempo en seleccionar qué traje de noche quería ponerse. Cuando abría el guardarropa que había en su habitación y veía la profusión de preciosos vestidos que Deidra le había dado, no creía que pudieran ser realmente suyos. Después de años de usar los sencillos vestidos de algodón que eran todo lo que Nanny era capaz de hacer, y de pasar trabajos para poder comprar cintas nuevas para adornarlos, le parecía increíble ser ahora la dueña de ropa tan hermosa que parecía salida de un cuento de hadas. En realidad, se dijo, eso eran. Tal como había pensado al llegar al castillo, ella misma y el duque formaban parte de una fantasía. Algunas veces se quedaba despierta por la noche, acostada en la cama, y se preguntaba qué se sentiría cuando regresara a casa sabiendo que nunca más volvería a ver al duque. Ni siquiera debía hablar a nadie de aquellos días transcurridos allí, ni aun a su padre le contaría todas las emociones que había experimentado. Quizá después, cuando el duque y Deidra estuvieran ya casados, confiaría en él y le diría lo que habían hecho. Sin embargo, sabía que él se escandalizaría al conocer aquel engaño, por lo que tal vez fuera mejor no preocuparlo nunca con eso. «Él ya tiene tantas preocupaciones», se dijo Sasha con un leve suspiro. Por el momento, sin embargo, las preocupaciones de la vicaría le parecían muy lejanas y se limitó a contemplar el arco iris que formaban sus vestidos, preguntándose cuál le favorecería más. Cuando hablaba con el duque de lo que había estado haciendo y de cómo estaba el tiempo afuera, él solía preguntarle qué llevaba puesto. Sasha no tenía idea de la emoción que temblaba en su voz cuando le describía al duque su vestuario, y eso lo desconcertaba a él. Esta tarde, antes que lo dejara para irse a cambiar y bajar a cenar, él le había dicho, «Sé que mi abuela se va a la cama temprano, así que ven a darme las buenas noches. ¿Puedes entonces hablarme sobre tu vestido para que yo pueda imaginármelo?» Sasha rió divertida y le contestó, «Aunque puedes usar tu intuición en la mayoría de las cosas, creo que te resultaría difícil adivinar el color de mi vestido o la tela con que está hecho». «No estés tan segura. Bajo tu guía, mi querida maestra, me estoy volviendo muy astuto para adivinar lo que está sucediendo y mucho más eficiente cada día para adivinar tus pensamientos». Sasha se puso rígida y sin pensar en lo que estaba diciendo, exclamó. «Espero que eso no sea cierto». «¿Por qué?», preguntó el duque. «¿Qué estás ocultando? ¿Y qué tienes miedo que yo adivine?». Comprendiendo que había cometido un error, Sasha contestó a toda prisa. «Creo que los pensamientos de una persona deben pertenecerle solo a ella». «¡Tonterías! De acuerdo con tu filosofía, que desde luego es muy griega, uno se vuelve lo que piensa. Por lo tanto, tus pensamientos son muy importantes, porque mañana serás lo que pienses hoy». Sasha rió con cierta inseguridad. «Estás repitiendo lo que decía el libro que te leí ayer». «¿Por qué no? Te escuchaba con mucha atención y me di cuenta, sorprendido, de que lo que decía tenía mucho sentido común». Debido a que el libro en cuestión había sido escrito por su padre, Sasha sintió que estaba pisando terreno peligroso y trató de cambiar el tema diciendo, «Creo que ya es hora de que vaya a cambiarme. Tu abuela se enfadará mucho si llego tarde a cenar». «Todavía tienes mucho tiempo», replicó el duque con sequedad, «y sospecho que estás tratando de huir de aquí, aunque no entiendo por qué». Sasha no contestó, pero temió que una vez más estaba pisando terreno peligroso. Cuando le leía los periódicos o los libros de su padre, él discutía con ella todo aquello con lo que no estaba de acuerdo, y Sasha respondía de la misma forma en que lo hacía durante sus discusiones con su padre. Como los temas que trataba con el duque eran siempre tan interesantes, y sus opiniones respecto a ellos eran muy firmes, le costaba trabajo recordar que debía hablar como Deidra y no como ella misma. Era todavía más difícil porque sabía muy bien que en la mayor parte de los casos, a su prima no le habrían interesado esos tópicos, ni habría tenido la menor idea de cómo seguir el curso de los pensamientos del duque. Sasha sabía, y había decidido esa mañana, que sería más seguro limitar los temas de discusión a los debates en la Cámara de los Lores o a los ganadores de las carreras de caballos que reportaban las páginas deportivas. Pero aún estos temas podían constituir un peligro. «¿Cómo sabes tanto sobre los caballos de mis colegas del club hípico?», había preguntado el duque. «A papá le preocupaba saber si ganaban o perdían», contestó Sasha. Estaba pensando, al decir eso, en cuántas personas en el pueblo apostaban chelines que no tenían a sus caballos favoritos y cómo, en consecuencia, su padre tenía que ayudarles a menudo con dinero para que sus hijos no pasaran hambre. Él pretendía, por supuesto, que el dinero provenía de los fondos de la iglesia,
Pero como estos eran tan lamentablemente limitados, Sasha sabía que eso significaba que ellos mismos no podrían tener un buen almuerzo el domingo, o que tendrían que esperar varias semanas más por algo que se necesitaba para la casa. Sasha estaba pensando en ello cuando el duque le dijo con sequedad: «No creo que a tu padre, que es un hombre muy rico, le afecte que un caballo llegue primero a la meta, o lo que ocurra en las mesas de juego». Demasiado tarde, Sasha recordó que su tío casi nunca apostaba a nada, y que criticaba severamente los juegos de azar. Hubo una leve pausa antes que ella respondiera titubeante: «Creo que a todos nos gusta ser triunfadores». «Es cierto», reconoció el duque. «Pero hablabas como si te importara mucho quién ganaba el derby o el premio nacional de salto de obstáculos». Como no tenía respuesta para eso, Sasha exclamó: «Esa es una carrera que me gustaría ver, aunque me sentiría muy deprimida al ver caer a los caballos, porque no me gustaría que salieran lastimados». «¿Por qué iban a preocuparte a ti los caballos?», preguntó el duque. «Porque los amo», contestó Sasha con sencillez. «Creo que no hay nada más emocionante que montar un buen caballo y sentir que una galopa con la misma rapidez que el viento». Estaba pensando, al decir eso, en los caballos de su tío, que ella había podido montar cuando tomaba lecciones con Didra. «Cuando nos casemos», le aseguró el duque, «tendrás los mejores caballos que sea posible comprar». «Eso sería más maravilloso de lo que puedo expresarte con palabras», contestó Sasha. Estaba soñando por el momento que aquellas promesas se harían realidad, y se imaginaba galopando junto a él cuando el duque comentó: «Antes que vinieras aquí, me diste la impresión de que te interesaba más bailar que cabalgar». «Creo que ambas son igualmente importantes y placenteras». «Por supuesto, al mismo tiempo, estoy muy interesado en ver cómo te portas arriba de un caballo». Sasha contuvo el aliento. Recordó demasiado tarde que Didra, aunque sabía montar muy bien porque había aprendido de niña y tenía caballos soberbios, no quería ya correr riesgos y se negaba a saltar obstáculos por sencillos que fueran. «¿Y si me caigo y me afeo el rostro?», había preguntado a Sasha. «Conozco a una muchacha de mi edad que se rompió la nariz mientras andaba cazando. Eso es algo que yo no permitiré que me suceda nunca». Por lo tanto, insistía en montar solo caballos muy tranquilos y bien educados, y no cabalgaba más que al trote. Había otros temas sobre los que Sasha tuvo que titubear y mostrarse indecisa, porque temía que sus respuestas revelaran al duque que era una impostora. Por fortuna, se había enterado de que, aunque su prima y el duque iban a casarse, habían pasado muy poco tiempo juntos y solos. Se habían visto casi siempre en bailes y recepciones en Londres, y una vez, Didra había visitado su enorme casa en Buckinghamshire solo por 3 días, como miembro de un numeroso grupo de huéspedes. Sin embargo, al duque, como Didra dijo, le pareció la muchacha más hermosa que había conocido, pero inesperadamente, él le había contado a Sasha que no tenía otra opción para casarse. «Cumpliré 30 años en mi próximo cumpleaños», le confesó, «y la familia ha estado insistiendo mucho en los últimos años para que me case». «¿Es algo que no querías hacer?», preguntó Sasha. «Si he de ser franco, detestaba la idea», había contestado el duque. «Pero no tengo hermanos, y si algo me sucediera, el ducado iría a parar a manos de un primo insignificante de más de 60 años y que hasta ahora solo ha tenido 4 hijas. Sasha pensó en lo fastidioso que sería poseer un título importante y estar obligado a casarse, lo quisiera o no, para poder contar con un heredero. Ella sabía cuánta amargura causaba a su tío el hecho de tener solo una hija y ningún hijo varón, y con frecuencia había oído decir a su madre que eso era una verdadera tragedia para su hermano. «¿Y a ti y a papá no les importó que yo fuera mujer?», preguntó Sasha en esa ocasión. «Estamos muy orgullosos de nuestra hermosa hija y la queremos mucho», había contestado Lady Margaret, «y estoy segura de que a tu papá le hubiera gustado tener una docena más de hijos. No hubiéramos podido alimentarlos, como bien sabes. No existe ninguna herencia de nuestra parte, excepto los muebles, que se vuelven más viejos con cada año que pasa». A Lady Margaret, la falta de hijos varones no parecía preocuparla, y al crecer Sasha se dio cuenta de que eran los aristócratas ricos, con títulos y propiedades, los que se veían obligados a casarse para tener hijos que pudieran heredarlos, lo que ellos habían recibido de la generación anterior. El duque interrumpió los pensamientos de Sasha. «Estás muy callada. ¿En qué estás pensando?». «Estaba pensando», repuso ella con apego a la verdad, «que los matrimonios arreglados son horribles». Comprendió que,
Si hubiera podido ver los ojos del duque, estos habrían revelado su sorpresa. Pero esa es la que se acostumbra en todas las familias reales de Europa y en la mayor parte de las familias nobles, replicó él. Sí, lo sé. Por lo tanto, soy muy afortunado, porque quiero creer que tú te habrías casado conmigo aunque hubiera sido un simple señor Silchester y no un duque. Sasha contuvo la respiración. Estaba pensando que Deirdre amaba a Lord Gerard y que ni por un momento habría pensado en casarse con el hombre que estaba ahora a su lado, con los ojos vendados, si no hubiera sido un duque y un hombre además inmensamente rico. El duque extendió la mano con la palma hacia arriba. —¿Eso es verdad o no? —preguntó. Sasha puso su mano en la de él, un poco vacilante. —Sí, por supuesto. Debido a que era una mentira y a que ella estaba asustada, hubo un leve titubeo en su voz y sus dedos temblaron contra la palma de la mano del duque. —¿Por qué lo dices así? —preguntó él. —Me dijiste que me amabas por mí mismo y yo te creí. ¿Has cambiado de opinión? —No, claro que no —contestó Sasha a toda prisa. Temiendo que él adivinara lo que estaba pensando, se puso de pie. —No debes preocuparte por nada —dijo—, tal como los doctores te lo han ordenado. —No me estoy preocupando —replicó el duque, pero no le soltó la mano y ella se quedó cautiva junto a su cama. —No me preocupo por nada —repitió el duque, casi como si discutiera consigo misma. —Solo me estoy asegurando de que lo que dijiste en Londres era verdad y que me amas como hombre y no por mi rango ni mis posesiones. —No sé por qué puedes imaginar que lo que sentí en Londres haya cambiado ahora solo porque estamos en Escocia. —No tuvimos mucho tiempo para hablar en Londres —contestó el duque—, y ahora que podemos estar solos y juntos, estoy muy interesado en saber lo que piensas sobre el amor y desde luego lo que sientes por mí. Con dificultad, Sasha se obligó a reír. —Ahora estás pidiendo cumplidos —repuso con ligereza—. Siempre pensé que eran las mujeres las que los buscaban, no los hombres. —Eso depende de quién los haga —contestó el duque—. ¿Qué piensas de mí como hombre? Debido a que no podía librarse de su mano, Sasha se sentó de nuevo en la silla. —¿Quieres la verdad o lo que te gustaría escuchar? —preguntó. —Esa es una pregunta tonta. Te estoy pidiendo la verdad. Como él la mantenía prisionera, no solo con la fuerza de sus dedos, sino con el influjo de su personalidad, Sasha se encontró a sí misma diciéndole lo que pensaba y por un momento dejó de pretender que era Deirdre. —Creo —dijo con lentitud— que te das perfecta cuenta de que eres un hombre de mucha importancia y que aceptas eso como tu derecho. Pero aparte de eso, tienes facultades que prefieres pasar por alto o que te olvidas de usar. Los dedos del duque apretaron los de ella como si estuviera sorprendido. —¿Qué quieres decir con eso? —preguntó. —Me dijiste que querías saber la verdad —respondió con voz baja—. Y opino que aunque eres magnífico deportista y una figura en el mundo social, hay en ti otras posibilidades que no has considerado ni explorado siquiera. Se hizo el silencio por un momento y luego el duque dijo: —Estoy esperando que me digas cuáles son. —Creo que ya he dicho suficiente. Puedes deducirlas por ti mismo. —No es suficiente —protestó el duque—. Me has desafiado de una forma como nadie lo había hecho jamás, y ahora insisto en que me expliques y me digas en qué puntos crees que he fallado. —Yo no he dicho tal cosa. —Pero lo insinuaste. Sasha pensó angustiada que se había metido en un gran problema, pero la actitud que el duque asumía la obligaba a decir la verdad sin tratar de expresar opiniones a la ligera. —Creo que tal vez estoy siendo impertinente —dijo por fin—, y debes perdonarme. Mi única disculpa es que, como te darás bien cuenta, no estoy acostumbrada a estar a solas con alguien como tú. —Eso no fue lo que me dijiste en Londres, pero olvídalo. Ya que hemos llegado hasta aquí, no voy a permitir que retrocedas hasta que me expliques qué es lo que quieres decir exactamente con lo que mencionaste hace un momento. —Muy bien —contestó Sasha, casi desafiante—. Me he dado cuenta por la forma en que hemos hablado de que tienes un cerebro astuto y una inteligencia poco común, pero que, como sucede con tantas otras personas, solo utilizas de ello una décima parte. Y aún esta pequeña porción la inviertes por completo en cosas materiales que, aunque son muy agradables, no han desarrollado todo el potencial que hay en ti. Las palabras brotaron espontáneas de sus labios sin que tuviera tiempo de pensarlas, como si alguien se las estuviera dictando. Ahora el duque le soltó la mano y ella comprendió que estaba asombrado de que alguien le hubiera hablado de ese modo. Al mismo tiempo, su intuición
le hacía ver que él se daba cuenta con profunda percepción de que ella le decía la verdad. El duque permaneció en silencio y ella temió haberlo enfadado y haber ido demasiado lejos. «Perdóname, lo siento. ¿Por qué lo ibas a sentir? Te pedí la verdad y eso es lo que me has dado. Pero me asombra que pienses en esas cosas y que te atrevas a decírmelas. Cosas que nadie me había dicho desde que salí de Oxford». El duque torció los labios al añadir: «Empiezo a temer que eres, no solo esa terrible criatura, una mujer con cerebro, sino también, como ya te había dicho antes, una bruja». «Solo puedo pedirte disculpas», dijo Sasha con voz baja. «Y debes perdonarme porque, como puedes ver, soy muy ignorante y tengo poca experiencia en estas cosas». «Ahora no estás diciendo la verdad», protestó el duque. «Sé que me has dicho lo que realmente piensas, y ello le hace bien a mi alma, aunque no a mi amor propio. No debo alterarte, por favor, borra de tu mente lo que te he dicho». «No tengo la menor intención de hacerlo. Has abierto ante mí nuevos horizontes que yo había olvidado que existían siquiera. Tengo la inquietante impresión de que todo lo que has dicho es verdad y de que estoy desperdiciando toda mi capacidad en cosas materiales. Pero no estoy muy seguro de cuál es el camino que debo seguir». Sin poder contenerse, Sasha exclamó: «Creo que debías preguntarte a ti mismo, como líder indiscutible que eres, ¿a dónde llevas a los que te siguen y qué meta persigues?». Como si una vez más tuviera miedo de haber dicho demasiado, se levantó para añadir: «Prometí a tu abuela que tomaría el té con ella, y estoy segura de que me está esperando ya». «¡No te vayas! ¡No me dejes!», ordenó el duque, pero ella pretendió no haberlo escuchado y salió del dormitorio sin añadir una palabra. Solo cuando llegó a su dormitorio para arreglarse para tomar el té, se preguntó cómo había podido ser tan descuidada y llegar a mezclarse en aquella discusión. No solo había puesto en peligro su posición con el duque, sino que estaba haciendo las cosas difíciles para Deirdre en el futuro. Al mismo tiempo se había dado cuenta durante todo el tiempo que había pasado con él, de que el duque, a pesar de su aparente indiferencia ante todo lo que no fuera el deporte y el mundo social en el que él y Deirdre brillaban como estrellas, era un hombre muy sensitivo e inteligente. Sasha suspiró. «Supongo que fue papá quien me hizo comprender», pensó, «que podemos dar mucho más al mundo si usamos nuestra inteligencia y tratamos de alcanzar lo divino». Esas eran ideas tanto de su padre como propias, pero estaba segura de que el duque estaba satisfecho con la vida que llevaba y ella no tenía derecho de interponerse en su camino. Sin embargo, podía sentir cuando estaba sentada junto al duque vibraciones que, procedentes de su alma, revelaban que emanaba de él una fuerza superior a sí mismo. Sasha pensó que su padre habría dicho que brotaba de él una fuerza divina o de la vida, pero ella sabía que no era suficiente que existiera dentro de una persona, tenía que ser dirigida y usada, y eso era lo que el duque no estaba haciendo. Ahora pensó que había cometido un error. «¿Cómo puede ser tan tonta como para no dejar las cosas como estaban?», se preguntó. «Debía aceptarlo como era por el breve tiempo que yo iba a estar aquí. ¿Por qué traté de cambiarlo?». Se dijo que lo hacía porque lo admiraba mucho. Estaba consciente de que se trataba de la persona más llena de vitalidad que había conocido, y debido a eso, no podía soportar que dejara de alcanzar sus propios ideales. «Están allí con él», pensó, «pero hasta que se dé cuenta de ellos, permanecerán dormidos e inútiles y se perderán para el mundo que los necesita». «¿Por qué va a importarse eso a ti?», preguntó una voz que parecía surgir de su conciencia. Y como sintió miedo de la respuesta, salió corriendo de su dormitorio para recorrer el pasillo en dirección del salón, donde la esperaba la duquesa. Cuando Sasha entró en el amplio salón, la anciana hizo a un lado la labor de costura en la que estaba trabajando y se puso de pie. «Me estaba preguntando, querida mía, si vendrías a tomar el té conmigo», dijo, «pero no quería interrumpir tu conversación con Terence». «Creo que ha tenido ya suficiente de mi compañía por el momento», contestó Sasha, y la duquesa se echó a reír. «Estoy segura de que no es verdad. Lo has hecho tan feliz desde que estás aquí, que estoy segura de que eso influirá en gran medida a su recuperación». «Eso espero. Te aseguro que es una persona diferente desde que tú estás aquí. Tompkins, que lo conoce tan bien, dice que eres mejor que cualquier doctor, a pesar de esas extrañas cosas que le haces beber». «Temo mucho que tanto Tompkins como la cocinera se muestren escépticos y piensen que no le sirven de nada,
pero a mí me gusta pensar que están fortaleciendo sus ojos y que cuando le quiten los vendajes, volverá a ver con absoluta claridad otra vez. Todos oramos porque así sea, repuso la duquesa con suavidad. Mientras caminaban hacia la salita para tomar el té, después ambas se dirigieron al dormitorio del duque y cuando la anciana los dejó para irse a cambiar para la cena, el duque le pidió a Sasha que volviera a verlo más tarde. «Quisiera que pudiera verme con estos vestidos», murmuró ella para sí, mientras trataba de decidir cuál la favorecía más. Entonces recordó que si el duque pudiera verla, sería desastroso. Aunque podía engañarlo haciéndolo creer que era Deirdre, cuando se limitaban a hablar, se daría cuenta en el acto de que era una impostora, a pesar de que ella y su prima se parecían tanto. «Tengo que irme antes de que él pueda ver de nuevo», se dijo. «Y ahora que lo pienso, solo me quedan ya 2 días». No le había dicho a él cuándo tenía que irse, y al recordarlo, le pareció que el tiempo transcurrido en el castillo había pasado demasiado rápido. Muy pronto sonarían para ella las campanas de la medianoche, como habían sonado para Cenicienta, y tendría que volver a sus viejos vestidos y a su vida solitaria en la vicaría. Es triste pensar que los hermosos vestidos que Deirdre le había dado se desvanecerían también. Pero aunque eso no sucediera, ¿de qué le servirían? Nadie podría verlas con ellos puestos, ni tampoco tendría a nadie como el duque para hablar con él. Se preguntó por qué sentía un repentino dolor en el pecho y por qué el sol, que se estaba poniendo más allá de los páramos, parecía de pronto muy gris. Luego se dijo a sí misma que estaba siendo muy ingrata. ¿Cómo hubiera podido adivinar unos días antes que iba a disfrutar de esa maravillosa aventura de venir a Escocia, vestirse como princesa y de poder discutir con el hombre más interesante que había conocido en su vida? Aunque al principio había tenido mucho miedo, el encanto de la aventura había ido aumentando a cada instante, hasta el punto de que ahora, al despertar cada mañana, empezaba a contar los minutos que faltaban para dirigirse a la habitación del duque y para que Tompkins le entregara los periódicos que ella le leería. En otras ocasiones tenía el castillo para explorar, los jardines para admirar, los páramos y el lago para contemplarlos a su gusto. Todo ello le encantaba de tal manera que a veces se decía que había entrado en una tierra fantástica que solo existía en su imaginación. «Soy tan afortunada, tan increíblemente afortunada», se dijo a sí misma, «y nadie sospecha ni por un momento que no soy quien pretendo ser». Pero mientras se cambiaba para la cena, se propuso ser muy cuidadosa con lo que le decía al duque. «Tendré que decir a Deirdre todo lo que he discutido con él», pensó, y se estremeció al comprender que su prima se enfadaría mucho con ella. En el pasado, Deirdre se había burlado de lo que ella llamaba las ideas extravagantes de Sasha. «A mí me gustan las cosas prácticas», le dijo una vez, «y si quieres saber la verdad, Sasha, no me interesa para nada mi alma ni lo que me suceda en otro mundo. Quiero disfrutar este, ser aclamada como una belleza y casarme con el hombre más importante de Inglaterra». Deirdre, pensaba Sasha, había logrado todas sus ambiciones, aunque sabía que su prima se estaba perdiendo algo exquisito que era mucho más importante que todo lo demás. Sasha, en cambio, sabía que había tocado la orilla de ese algo cuando contemplaba un hermoso panorama, cuando oía música y cuando rezaba. Tenía la impresión, aunque no estaba del todo segura, de que era algo que hubiera podido resumirse en una sola palabra: amor. «Me alegro tanto que se haya puesto ese vestido, mi lady». La voz de Emily interrumpió sus pensamientos. «¿Por qué dices eso?». Se miró en el largo espejo que había enfrente de ella, mientras Emily le abotonaba la espalda del vestido. «Siempre pensé que era el más bonito de todo el vestuario de mi lady», explicó Emily. «Pero a ella no le gustó nunca y lo osó usarlo una vez». «¿Por qué no le gustó?», preguntó Sasha. Le parecía imposible que existiera alguien a quien no le gustara aquella creación de seda blanca, cuyo amplio cuello de encaje bordado con hilos de plata y perlas descendía por debajo de los hombros desnudos. La amplia crinolina era blanca y plateada, adornada en el dobladillo con el mismo encaje del vestido. «Creo que mi lady se molestó porque la costurera puso perlas entre los hilos de plata, en lugar de esas piedras que parecen diamantes», estaba diciendo Emily. «A ella siempre le ha gustado que todo brille». «A mí me parece que así es muy hermoso», replicó Sasha, «y me considero muy afortunada al poseerlo». Si Deirdre lo había usado solo una vez, lo más probable era que él mismo lo pasara a ella. ¿En qué otro sitio podía usar un vestido tan precioso como aquel? Su padre se quedaría anonadado si se pusiera un vestido tan elaborado como ese
para comer su frugal cena. Por el momento, sin embargo, se sentía contenta de caminar con grácil paso hacia el salón, contemplando su imagen al pasar reflejada en los numerosos espejos de marco dorado que adornaban el corredor. Sabía que estaba a tono con el castillo, de finos muebles, altos techos y retratos de los distinguidos ancestros de la duquesa. Entró en el salón y la duquesa, que se había puesto un traje de noche de seda color malva, exclamó: «¡Qué hermosa estás, querida niña, como una verdadera novia!». Antes que Sasha pudiera contestar, continuó diciendo: «Siento que estoy cometiendo una injusticia al no invitar gente aquí. Sé que muchos de nuestros parientes y amigos estarían encantados de conocerte, pero Terence quiere que su accidente se mantenga en secreto». «¡Oh, por favor!», exclamó Sasha. «Me siento muy feliz de estar solo con ustedes, y estoy segura también de que es mejor que nadie sepa en qué condiciones está el duque». «Sí, creo que sería un error», confirmó la duquesa. «Terence odia la publicidad y sabe que los periódicos explotarían el asunto si se enteraran de lo sucedido». «En ese caso, continuemos manteniéndolo en secreto», dijo Sasha en tono suplicante. «Puesto que yo haré lo que tú y Terence deseen, así será», concedió la duquesa. El mayordomo anunció la cena, y a la mitad de la deliciosa comida, un gaitero dio vuelta a la mesa tocando la gaita. A Sasha eso le pareció lo más emocionante y mucho más interesante de lo que había sido la conversación con personas desconocidas. Cuando volvieron al salón, la duquesa dijo: «Espero que no me consideres descortés, querida niña, si me voy a la cama temprano. Es algo que hago por costumbre. Además, hoy tengo un ligero dolor de cabeza que me indica que debo descansar». «Por favor, no se preocupe por mí. Prometí ir a darle las buenas noches al duque, si a usted no le parece incorrecto». La duquesa puso la mano en el hombro de Sasha. «Creo que el hecho de que Terence y tú se conozcan bien es lo mejor que podría suceder», comentó. «Siempre he pensado que es un error que dos personas se casen antes de conocerse bien y de hacerse verdaderos amigos». Sonrió al añadir: «Tal vez tu madre piense que soy una dama de compañía un tanto negligente, pero ese será otro secreto que guardaremos para nosotras». Cuando caminaron por el pasillo, la duquesa la besó antes de que entrara en su habitación, mientras Sasha se dirigía sola a la alcoba del duque. Tompkins la hizo pasar diciendo: «Creo que no debe quedarse mucho tiempo, milady. Su señoría está cansado, aunque él no lo admita, y deberá dormir lo más posible antes de su próxima operación». «Sí, desde luego», contestó Sasha, «y no tengo deseos de cansarlo». Tompkins abrió la segunda puerta que conducía al dormitorio del duque, y Sasha vio que las cortinas habían sido ya corridas y que había candelabros con velas encendidas a cada lado de la enorme cama de cuatro postes. «Te he estado esperando», dijo el duque en tono de reproche mientras ella caminaba hacia la cama. «Apenas terminamos de cenar», contestó Sasha, «y fue muy emocionante oír la gaita. ¿De veras te gustó o te pareció horrible como la mayor parte de los Asenash?», preguntó el duque. «Ahora me estás insultando», protestó Sasha. «Creo que el sonido de la gaita es tan hermoso como Escocia misma. Me parece que su música me inspira y me estimula». «Creo que una vez más me estás sermoneando», repuso el duque riendo. «No, te aseguro que no es mi intención hacer tal cosa». Sasha había llegado al lado de la cama y se encontraba de pie junto a él cuando el duque dijo: «Si la gaita te inspira y te estimula, eso también me ocurre a mí». «Quisiera que fuera cierto, sería el más bello cumplido que podrías hacerme». «Pensé que, como la mayoría de las mujeres, querrías que uno alabara tus ojos, tu piel y desde luego tu cabello. Ahora estás arruinando una frase que yo atesoraré para siempre». «Lo dudo mucho tomando en cuenta cuántos cumplidos has recibido por tu hermosura», replicó el duque con sequedad. Sasha no contestó. Se preguntó qué diría si le confesara que nunca había recibido cumplidos de ningún hombre y que, por lo tanto, lo que él acababa de decir era algo precioso que guardaría en su memoria para consolarse con su recuerdo cuando se sintiera triste o deprimida. El duque extendió la mano hacia ella y le pidió: «Acércate más. Quiero saber qué vestido traes puesto». «Es un vestido muy hermoso», respondió Sasha. «El más hermoso que poseo». «¿De qué color es?». «Blanco y plateado. Me hace pensar en el lago y en la luna que pronto se elevará en el cielo». Su voz reflejaba una gran emoción y después de un momento el duque dijo: «Me gustaría tocarlo». Sasha se acercó todavía más y mientras él extendía la mano para palpar la amplitud de la falda,
Ella se sentó en la orilla de la cama. Quisiera poder verte. Muy pronto lo harás, le contestó Sasha con voz serena. Luego, como no quería que él se preocupara por sus ojos, le pidió: palpa el encaje del cuello. Está bordado con hilos de plata y pequeñas perlas. Ella tomó la mano de él al decir eso y le puso los dedos en el ancho cuello del vestido. Al tocarlo, él preguntó: ¿tienen las perlas la misma transparencia que tu piel? Supongo que sí. Los dedos de él se movieron del encaje a los hombros desnudos de Sasha. Su roce fue muy ligero y, sin embargo, produjo en ella una extraña sensación que no pudo explicarse. «Estoy en lo cierto», dijo el duque, «pero tu piel tiene un color y un calor que no tienen las perlas». Sus dedos se deslizaron por el hombro de ella y tocaron su cuello. Ella no llevaba puesto ningún collar y con lentitud el duque levantó la mano un poco más hasta rozar su barbilla. Sasha sintió como si pequeños rayos de luz corrieran a través de sus senos. Era una sensación desconocida, pero se emocionó al experimentarla. La luz de la luna pareció recorrer todo su cuerpo y ella sintió que apenas podía respirar. El duque la rodeó con el brazo libre y la atrajo hasta su pecho diciendo: «No te he besado desde que llegaste aquí porque pensé que con los ojos vendados podía parecerte repulsivo, pero ahora más que nunca quiero darte un beso». Él habló con voz baja y profunda y cuando le acarició el cuello, Sasha se quedó sin aliento. La magia de la luna que brillaba en el cielo y que había invadido su pecho subía ahora a su garganta y se apoderaba de sus labios. Se dijo que no debía permitir que el duque la besara, pero ya era demasiado tarde. Él la estrechó con fuerza y buscó con avidez sus labios. Por un momento, ella no podía creer que aquello estuviera sucediendo, hasta que el contacto de la boca de él y su insistente abrazo le revelaban que no estaba soñando. Era imposible moverse, imposible también pensar en cualquier cosa que no fuera el hecho de que la luz de la luna que había en su interior parecía moverse de manera irresistible hacia el duque. Él la estrechó aún más contra sí y sus labios se hicieron más exigentes, más posesivos, y ella sintió que el corazón del duque contra su pecho latiendo con la misma fuerza que el suyo. La besó hasta que ella sintió como si hubiera sido llevada al cielo y la luz de la luna que había en su interior se mezclaba con la luz procedente de él. Aquello fue tan sublime, tan perfecto, que ella supo que era lo que había estado buscando siempre. Era el amor. El duque la besó y Sasha supo que él se había apoderado de su alma y de su corazón. Cuando él levantó la cabeza, ella, con un leve murmullo, ocultó el rostro contra el cuello de él. El duque la retuvo aún un momento contra su pecho y después le dijo: «Ahora debes irte a la cama, mi amor». Como si despertara de un sueño, Sasha logró desprenderse de los brazos del duque y él no hizo ningún esfuerzo por retenerla. Mientras ella permanecía de pie a su lado mirándolo, él buscó a tientas su mano para besarla. «Sueña conmigo», dijo con voz profunda, «porque yo estaré pensando en ti». Sasha trató de hablar sin conseguirlo. Se limitó a observar el movimiento de los labios de él, sabiendo que el beso que el duque le había dado era lo más maravilloso que le había sucedido en su vida. Luego, comprendiendo que no había palabras para expresar lo que sentía, ni siquiera para sí misma, apartó su mano de la del duque y salió corriendo de la habitación. Tompkins esperaba afuera, pero ella pasó a su lado sin mirarlo. Corrió por el pasillo y cuando llegó a su dormitorio, permaneció de pie recostada contra la puerta que acababa de cerrar, luchando por recobrar el aliento. Tuvo la certeza en ese momento de que todo su mundo había cambiado. Nunca imaginó ni en sus más locos sueños que pudiera sentirse así. Se sentía incorpórea, como si flotara por el aire, pero toda ella palpitaba con emociones muy humanas que le producían un éxtasis indescriptible. Esto era el amor, un amor tan perfecto, tan espiritual, que solo podía ser parte de Dios y que, sin embargo, se concentraba en un hombre, el duque, que iba a casarse con su prima Didra. Fin de este capítulo 4. Espero que estén disfrutando esta novela tanto como yo. Los invito a dejarme su like y por favor no se pierdan el siguiente capítulo. Bye.